من الشيطان الرجيم نصام فراموس أنديوس للمالديتو ساتن بسم الله الرحمن الرحيم إن اللهم لدديوس لكم فاسي والميسر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين كلا فاسي لبندية لدديوس ياكم محمد وعائلته البنتة وال compañeros selectos كرديس السلام عليكم ورحمة الله. con otra clase sobre la conducta islámica, La llave de la vida islámica, conociendo la sunna del profeta y del islam, la conducta de la vida bendita del profeta y del islam, sallallahu alayhi wa y de Ahlul al Bayt, alayhi Inshallah lo vamos a aprender. Hemos llegado al capítulo 10. Habla sobre el viaje y el viajero, la bendición del viaje, la conducta correcta en el viaje y cómo hay que tratar a los compañeros en el viaje y todo eso. Por supuesto, el viaje es bastante importante. Hoy en día lo, se habla de mucho del turismo, también del terrorismo. Ahora estamos hablando del turismo. Se habla mucho del turismo y eh, aquí tenemos varios asuntos importantes sobre el viaje. Primero, sobre la importancia del viaje, la conducta correcta en el viaje, la conducta correcta con los viajeros cómo administrar un viaje y cuando volvemos del viaje, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver. Primera parte es los beneficios del viaje. El imam Ali salam dice, vayan a viajar, que en el viaje hay cinco beneficios. Primero, el viaje te puede quitar tus tristezas y tus decepciones. Cuando vas a viajar, y eso puede ayudarte a olvidar tus tristezas, tus uh, decepciones. El segundo beneficio de un viaje puede darte mucho beneficio económico. Muchas veces vas a encontrar oportunidades del trabajo, oportunidades de cómo ganar la plata, el comercio, el negocio lo vas a encontrar en el viaje. Entonces, el segundo beneficio del viaje es encontrar beneficio material, ganar plata. El otro eh, beneficio del viaje es aumentar tu sabiduría, conseguir el conocimiento. Muchas veces en el viaje vas a encontrar cosas de sabiduría que nunca jamás permaneciendo en un lugar no lo vas a encontrar. El otro... Beneficio del viaje es aprender el respeto. ¿Qué significa? Cuando uno va a viajar mucho, va a aprender que los seres humanos son muy diferentes y va a aprender la tolerancia con todo el mundo y respetar con todo el mundo. Entonces se va a educarse en el viaje. Una persona con mucha experiencia en el viaje es una persona más tolerante, más tranquila y más comprensiva. Es decir, comprende a todo el mundo. No es exigente, no es egoísta, porque ha viajado mucho, ha conocido mucha gente, ha aprendido que debe respetar a los demás. Y el último, en el viaje vas a encontrar la oportunidad de acompañar a las personas nobles. Personas nobles, en el islam significa persona de la familia creyente y en un estado espiritual alto. Y un estado de sabiduría alta. Eso se llama noble. Eso es la persona. Pero a veces eh, cuando decimos persona noble. Alguno piensa en nobleza. Está en la plata. Está en el coche que en el carro. No. Eso no es la nobleza. Eso es la plata. Puede ser que una persona muy de bajez espiritual. Pero tenga mucha plata. Un narcotraficante. Una persona sucia. Pero tiene mucha plata. Eso no importa. En el Islam la nobleza se determina en dos cosas, la sabiduría y la fe. Una persona noble significa una persona que tiene mucha fe y es una persona espiritual, una persona mística y de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Una persona noble contemporánea es el Imam Khomeini, Sharif. Vamos, el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa, wa sallam dice... Tres súplicas que son respondidas, o mejor dicho, las súplicas de tres grupos son respondidas. Primer grupo, la súplica del oprimido. En caso que uno va a oprimir a una persona, el oprimido resiste y hace lo posible para rechazar al opresor, pero no puede hacer nada más que la súplica. Entonces, en ese momento, la súplica del oprimido es, respondido, es respondida. Ojo, que si uno haya aceptado el opresor, un oprimido que se somete delante del opresor, ha aceptado al opresor, a esa persona Dios no le va a responder la súplica. Dice que no has resistido lo suficiente. La súplica del oprimido va a ser respondida que él esté oprimido primero. Él mismo no haya dado la oportunidad al opresor, porque a veces el oprimido es quien ha facilitado el camino del opresor. Eso es primera condición. Lo segundo, que él haya, el oprimido, haya resistido todo lo posible en contra del opresor. En cuando ya no tiene otro remedio, ya ha hecho todo lo posible para rechazar al opresor. Ahora, en ese momento, sí, toda la súplica que hace, Dios va a responder. Así que mucho cuidado, los hombres, mucho cuidado a no maltratar, a no oprimir en contra de sus propios hijos, no oprimir a su pareja ni a su esposa. Mucho cuidado. Muchas veces hay personas que son inferiores que nosotros en el trabajo, en la familia, en todo, en la plata. Y entonces nosotros pensando que tenemos una, por ejemplo, un estado superior que ellos en la sociedad, en la familia, en el trabajo, en lo que sea, entonces tenemos el derecho de oprimir, sin tenernos en cuenta que mucho cuidado, que la súplica del oprimido en contra del opresor es respondida. La segunda súplica respondida es la súplica del viajero. Cuando una persona está en el viaje es como que ya su corazón se ha despegado de todo, de su casa, de lo material, entonces tiene el corazón más, estando más con Dios. Entonces en el viaje la súplica del viajero va a ser respondida y la súplica del padre para su hijo. Cuando un hijo da mucha alegría a sus padres, eso es el momento que cuando el papá hace una súplica va a ser respondida. También tenemos narraciones que dice al contrario. Al contrario significa cuando un hijo o una hija maltrata a sus padres, les rompe el corazón. Entonces, en ese momento que los padres tienen el corazón roto, cuando hacen una súplica en contra de sus hijos, también va a ser respondida. Entonces, cuidado. Una vez los padres están alegres, están felices, el hijo ha tratado lo más correcto, lo más respetuoso con los padres. Los padres están súper felices con su hijo. En ese momento que el papá y la mamá se sienten la felicidad, la alegría por su hijo, la complacencia por su hijo, entonces en ese momento hace una súplica. En ese momento esa súplica del papá más que todo, también de la mamá, van a ser súplicas respondidas. También hemos dicho en el momento que los padres están súper enojados, en ese momento también la súplica es respondida. Entonces, tres súplicas respondidas. La súplica del oprimido, la súplica del viajero y la súplica de los padres para sus hijos. Imam Ali, nos prohíbe un tipo del viaje. Dice, cuando tienes el miedo de que si vayas en ese viaje, vas a perder tu fe o vas a perder el rezo, no haga ese viaje. Hay viajes que nosotros conocemos, como por ejemplo, viajes con eh, algunos amigos, viajes a algunos lugares que sabemos que en ese lugar se comete el pecado. Por ejemplo, en América Latina, ir a la playa, en gran parte, la playa son lugares. Que se dedican a desnudez, lugares nocturnos, bebidas alcohólicas. Entonces, un musulmán sabe, si vaya a la playa, pierde la fe. Porque un hombre ve tantas mujeres desnudas. O una mujer musulmana con un bikini, con un bañador, quiere ir al, exhibiendo su cuerpo. No se permite. Entonces, ya sabe que si va a ese lugar, pierde la fe. Un musulmán vive en México, quizá ay, voy a Cancún, y Cancún qué lugar es. O uno que ya quiere ir a otra playa, ¿no? Entonces, mucho cuidado, el Imam al dice: en cuando en un viaje tienes el miedo de perder la fe, porque usted sabe que ahí se comete el pecado o que los compañeros son corruptos, y o que los compañeros, tú sabes que te van a invitar hacia el pecado, o no sé, bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Muchas veces en el viaje se pierde límites del pudor. Una chica dice, ay, esos son compañeros de colegio, no importa, vamos a viajar. Pero tú sabes que ellos no respetan los límites. Es normal. Cuando una chica va a viajar con los muchachos, Pasarán cosas en las noches, en el viaje. Es algo normal. Y eso es pecado. Y eso no se permite. La fornicación no se permite. Entonces, mucho cuidado, de Moab, dice Mucho cuidado. Y dice: el, en el viaje debe tener mucho cuidado también sobre el rezo. Uno sabe, por ejemplo, a veces usted sube a un bus y el bus 12 horas seguidas quiere andar. Y usted sabe que en ese bus pierde ese rezo, no puedes hacer la ablución, no puedes rezar y todo, entonces no puedes ir en ese viaje. Vaya a cam cambiar el plan de tu viaje de otra forma, tal vez con tren, tal vez con tu propio coche, tal vez con un avión es mejor. Mira lo más importante para el creyente debe ser el rezo, no perder el, re el rezo en el viaje. Entonces usted antes de ir a salir, tanto como vas a calcular los gastos del viaje, debes calcular los momentos de rezo. Ay, mira, eso es el momento de la oración de la madrugada. ¿Y cómo calcularlo para hacer la oración en el tiempo? Y era una persona, llegó ante el Imam Sadhgali Dijo, quiero ir a un viaje, ¿qué opina? El imam Sadhgali dijo, eso no va a ser un buen viaje. El tipo se fue al viaje era un comerciante, que ganó mu mucha plata, volvió ante el Imam Sadr al-Islam y dijo, mira, el Señor es que yo le pregunté si voy a viajar y usted ha dicho que eso no va a tener bendición y yo he ido al viaje y ahora he vuelto con mucha plata. Eso entonces, ¿qué es lo que usted me ha dicho? Que has dicho que ese viaje no tiene la bendición. El imam Sadr al le dijo, ¿acaso en tal día en el viaje? no has perdido la oración de la mañana la oración de la madrugada y el tipo dijo sí es que en ese viaje llegamos a un punto que estuvimos muy cansados entonces yo me quedé dormido y perdí la oración de la madrugada el al alizade dijo toda la fortuna material que has conseguido no vale en comparación de ese rezo perdido Quiere decir, tanto beneficio, tanta bendición que has perdido por haber perdido la oración de la madrugada, eso es mucho superior de todo lo beneficio material que has conseguido. Entonces, mira, querido hermano, eso es el cálculo en el Islam. A veces hay personas que dicen ser musulmán, pero en cálculo de su vida prácticamente son incrédulos. Sí, señores. Por eso usted va a ver cuántos musulmanes, pero el islam muy poco. Muchos musulmanes, sí se ven muchos musulmanes, pero el islam muy poco. Por ello, gran parte de ellos morirán no musulmanes. ¿Por qué? El musulmán de la boca no llega de, al corazón. El islam en la práctica es lo que llega al corazón. Entonces, cuando una persona muere... No le van a ver lo que ha dicho, van a ver lo que ha hecho, lo que tiene en corazón guardado. Por eso ya, bueno, muchas mentiras, mucha ostentación puede haber tenido antes en la tierra. Ahora nosotros estamos revisando tu corazón y en el corazón no vemos el Islam. Ha sido un hipócrita mentiroso. Por eso no tienes el Islam en tu corazón. En la práctica no has tenido el Islam. Ha sido un morboso. O ha sido una persona, no sé, sea, una chica que siempre exhibía su sexualidad en la calle. Entonces, no, no has muerto musulmán. Entonces, Muhammad Ali a.s. dice, <tú> No va a salir va a salir viaje, un hombre no va a salir al viaje, en el viaje en lo cual tiene miedo por su religión o por su rezo. Así que mucho cuidado. Vamos, en la súplica, uh, hay muchas súplicas en el viaje que son recomendables. Primero, la súplica y la limosna. ¿Quieres empezar una, una, un viaje? ¿Quieres recibir la bendición? No olvides, la súplica y la limosna, ambos. El mensajero de Dios, alayhi wa alayhi wa sallam, cada vez que iba al viaje, recitaba esa súplica. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكعبة المنغلب وسوء المنظر في الاهل والمال والولد. Dios me refugio en ti de las dificultades del viaje y de la tristeza de nostalgia de estar lejos de la familia. Me refugio en ti de estar perdido o de estar sin recursos en el viaje y de ver una visión fea o de una cosa fea en mi familia, en mis bienes y en mis hijos. Refugio en ti, oh Dios, de todo ello. De ver algo malo en mi familia o ver algo malo en mis bienes, en mi vida material y en mis hijos. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona va a viajar, a veces van a pasar cosas feas en la familia. Su esposa va a traicionar, no sé, pasarán cosas feas. O en la cosa material que tiene, por ejemplo, los corderos que tiene van a morir. El coche que tiene lo van a robar. Son cosas materiales. A su tienda le van a robar. Cosas materiales.

Dios mío, tú eres mi compañero en el viaje y también eres mi sucesor, eh, mi representante entre mi familia. Y nadie más puede estar en ambos lugares, estar en el viaje, mi compañero, y estar junto con mi familia, estando en mi lugar. Entonces, eh, tú eres el único que me, me va a acompañar y a la vez acompaña a mi familia. Así que me confío todo en tu mano y me refugio en tu mano. En el libro Fekh La jurisprudencia del Imam Hurreda dice: Cuando quieres viajar a Meca, traiga toda tu familia. También para viajar a Imam Radha, eh, Imam al-Hussein al en Karbala. También es recomendable hacer esto. Traiga a toda la familia, cuando ya toda la familia está reunidas, haga dos suigros de rezo, como la oración de la mañana. Le Alabé a Dios y haga salabat, bendiga a Muhammad y su familia. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Y luego levante ambas manos y diga. اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وبلدي وجميع جيراني وإخواننا المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا Dios en ese día mi fe, mi religión, mi vida, mis bienes, mi familia y mis hijos y todos mis vecinos te lo confió en tu mano. Te lo confió en tu mano. Vas a confiar todo en la mano de Dios. Quiere decir, Dios, tú seas el protector de todo ello. Y todos los hermanos creyentes, los presentes y los ausentes. Todo lo confío en tu mano. El Imam Sadr Salam dice: empieza tu viaje con pagar limosna. Pagar limosna a un pobre musulmán creyente. Y recitar sura su, eh, al Echa. 255 من سورة البقرة في الكتاب الثاني في القرآن المسيحي يسمى آية الكرسي الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يود حفظهما وهو العلي العظيم جاء Se le es recitado toda esa ley. Esa lella 255 del capítulo 2 del Sagrado Corán, eso te dará mucha protección. En algunas otras súplicas, eh, yo vi que hasta 11 veces se recita sura, eh, esa ley ya de Sura 2, que esa ley haya tu el ¿Cuándo vamos a viajar? ¿En qué hora del día? ¿Por el día? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿En cuándo? El mensajero de Dios, salallahu alaihi wa, wa sallam, dice: vayan a viaje en la noche. Empiece el viaje en la noche, porque la tierra. No, eh, en la noche no es tal como está en el día. No, se, no es tan rápido en la noche, tanto es en el día. ¿Me entiende? Entonces, eh, quiere decir, el viaje por la noche se siente como más rápido, más aguantable que el viaje en el día. El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, eh, desaconsejó viajes marinos, cuando hay tormentas. Dice, no está bien el viaje marino cuando hay tormentas. El Imam Sadr narra que el mensajero de Dios desaconsejó, quiere decir, decía que no está bien, que un hombre vuelve del viaje por la noche. Y, excepto. Que de antemano les hayas avisado a tu familia. Escúchalo bien. Usted estás volviendo a tu casa, del viaje estás volviendo a tu casa. El mensajero de Dios dice: Eso no está bien. Que de repente vayas a sorprender a tu familia, a tu esposa, a tu familia por la noche. No vayas a sorprenderlos por la noche. Sin antes, sin el aviso previo. Una vez tú llamas a tu esposa y dices, ah, ay, estoy volviendo en esa hora de la noche, está bien. Pero de repente, de una forma de sorpresa por la noche, llegas a la casa, no está bien. El mensajero de Dios lo prohibía. No es como haram, no es prohibido, pero cuando el mensajero lo prohíbe, aquí es de forma desaconsejable, no está bien. Que vayas a sorprender a tu esposa por la noche. Y de repente ella está dormida la y va a encontrarte ahí. Está mal, está mal. Imam salam dice: El viajero sería bueno que empiece su viaje en el día sábado. Porque en el día sábado, aunque una roca quiera caer de una montaña, Dios le va a proteger al viajero y va a hacer que esa roca vuelva a su lugar. Una roca de una montaña está cayendo, ¿sí? Si es el día sábado y usted está comenzando el viaje, Dios te lo va a proteger y hará que esa roca no vaya a caer. Quiere decir, Dios te va a proteger de las aflicciones a los creyentes, sí. ¿Qué vamos a llevar en el viaje? El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dice, de la nobleza y de la buena personalidad de un viajero es que eh, en, su, en, la, en su mochila, en lo que lleva eh, en el viaje, sea lo más, ¿qué decir? lo más digno y lo mejor. Entonces también en el, el mensajero de Dios dijo, una de las cosas que una persona puede llevar es que en el viaje eh, puede escuchar o cantar poesías mientras que esas poesías no sean inútiles o el pecado. En el idioma árabe hay muchas poesías que los árabes cantaban en el viaje. Estaban en el camello, imagínense, cantaban. Entonces el mensajero dice, está bien esto, pero que no sea del pecado, porque a veces hay poesías, recitaciones que provoca hacia el pecado, ¿sí? Eso no está bien. En una narración, el, un compañero del mensajero de Dios decía, cual, cada vez que el mensajero de Dios iba al viaje, llevaba cosas para, arreglarle, para arreglarse. Por ejemplo, llevaba un espejo, tijeras, eh, cepillo, peino. Una cosa que, Sormedán es una cosa que era como una pinta negra que lo ponían al ojo. Esto también lo llevaba. Imam selling, dice, el gran sabio Lokman, el sabio afrodescendiente, que algunos dicen que era profeta, Lokman, en sus recomendaciones a su hijo, en su testamento a su hijo, dijo: Hijo mío, en el viaje lleva las, las siguientes cosas contigo. En el viaje: ¿Qué? Tu espada, buen zapato, buen turbante, una carpa un saco de agua, hilo y agujero, aguja y hilo. Y todo lo que vas a necesitar del medicamento para ti y para tus compañeros. Llévalo contigo. Imam alayhi salam dice, Una de las conductas buenas en el viaje es llevar eh, más de lo que necesitas y ser generoso con tus compañeros. Y también ocultar el secreto de tus compañeros después del viaje. Y no hacer bromas que van a irritar a Dios. A veces hay personas que piensan en el viaje, pueden hacer todo tipo de broma. El bromear está bien, una persona sea de buen humor, siempre sonriendo, hacer que a la gente le guste el viaje, pero que no pases límite, que no vas a... A veces ellos empiezan a pasar límites y de bromear van a caer en burlar de uno. Burlar de su aspecto físico, burlar de sus conductas, etc. Eso es haram, es prohibido. dice Está bien ser bromista, que es bromear con los demás en el viaje, pero sin pasar límites. No puedes burlar de los demás. O por ejemplo, algunos para hacer chiste van a esconder celular de otro. Y el otro se levanta, y dice, "Ay, ¿dónde está mi celular? Está muy preocupado y está tan asustado y empiezan a reír. Dicen, "Eso es de broma. No molestar a los demás es haram, es prohibido." Yo una vez estaba en el viaje con un grupo de amigos, es como para hace 20 años. Ellos habían leído esta narración que está bien ser bromista en el viaje. Entonces uno dijo que su papá ha muerto. Empezó a llorar. Y estaban bromeando conmigo, y yo muy triste. Yo dije, ay, qué, qué lástima que murió tu papá. Y el otro lloraba y todo. Y al final me di cuenta que todo era chiste. Estaban burlando de mí. Y yo desde ese día corté con estos. Eran tres personas que me acompañaron en ese viaje. Y me di cuenta que todos están mintiendo. Me disgustó bastante. Porque eran mentirosos. Qué feo. Entonces, no está bien. Eh, o okay, que de broma vamos a robar algo de alguien, de algún compañero, y después le vamos a ah, eso era broma. No, no se permite en el Islam. El broma no debe ser del pecado. Hacer que a alguien, le, eh, dar alegría, bromear de una forma correcta, significa transmitir alegría a los demás sin dañar a los demás, sin atacar a los demás, sin lastimar a los demás. A veces empiezan a golpear uno a otro. Tres personas empiezan a golpear a uno. Y al final dicen, era broma. Y esa le está sangrando la nariz. Y todo. Era broma. ¿Qué tipo de broma? Eso es de broma de los gorilas, de los tontos estúpidos. Por favor, no hagan estas bromas en el viaje. Un poco de límite de respeto. Entonces, Muhammad Sallallahu dice, está bien ser bromista, pero que no irritas al Señor, no irritas a Dios, no despierta la ira de Dios en el viaje. El mensajero de Dios, Sallallahu Alaihi Wasallam, dice, cuando quieres ir a viajar, sería bueno que vayas a despedir a los hermanos creyentes, porque Dios a través de la súplica de tus hermanos creyentes, te va a proteger. Por ejemplo, yo quiero ir a viajar, voy a llamar y hermanos, yo estoy viajando, por favor, mucha súplica. Cuando ese hermano hará súplica, a través de esa súplica, Dios me dará protección en el viaje. Así que hay que despedir a muchos creyentes, cuando más mejor. Entonces, cuando vas a despedir a ellos, pedir a ellos que hagan súplica por ti, entonces vas a recibir mucha bendición de parte de ellos. El, el, el comandante de los creyentes dice, cuando quieres despedir a tus amigos eh, eh, creyentes en el viaje, quieres despedirlo, hágalo rápido. A veces hay personas que van a ser eh, mucho tiempo, una hora están despidiendo. No, rápido, haga, la despedida debe ser rápida. ¿Y quién va a despedir a un viajero? Y al via el viajero que está despidiendo que lo hagan rápido que no lo vayan a durar mucho tiempo vea rápido chao hermano ya estoy yendo mucha vida. chao chao se va no una hora estamos despidiendo no está bien el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam wa cuando estaba despidiendo a Ja'far Tayyar hermano de Imam Ali hacia el, eh, Etiopía África Sabe que en el tiempo del mensajero de Dios, un grupo de los musulmanes emigraron de Meca, escapando de la tortura de los enemigos, escapando hacia eh, Etiopía. Entre las personas que torturaban a los creyentes era el segundo califa, Omar ibn Khattab, que torturaba, él mismo dice, torturaba a los creyentes. Entonces, el mensajero de Dios, despidiendo a Ja'far Tayyar, el quien encabezaba el grupo de los creyentes hacía el viaje mira en ese viaje el rey de etiopía eh, era Najoshi él era cristiano pero protegió a los musulmanes quiere decir los primeros aliados de musulmanes eran los cristianos gracias a ellos que salvaron a los musulmanes primer grupo de los musulmanes llegaron a etiopía انت وصي رسوله ديهوس hizo esa súplica اللهم لطف به في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير انك على كل شيء قدير اسالك له اليسر والمعافاة الدائمه في الدنيا والاخره ديوس favorezca ese viaje para ellos de tu favor a ellos eh, facilitando cada dificultad de ese viaje porque facilitar las dificultades es fácil para ti porque tú eres todopoderoso sobre todo te pido la facilidad y resolver y dar salud a ellos en ese mundo y en más allá, siempre. El mensajero de Dios cuando quería viajar, eh, cuando quería despedir a un viajero, lo despedía de esa forma, tomando su mano, decía Ahsanallahu laka sahaba wa ma'una wa sahala huzuna wa وكفاك المهمة وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ووجهك لكل خير عليك بتقوى الله أو است استودع الله نفسك سر على بركة الله عز وجل كيرا يسير أحسن الله لك الصحابة وأكمل لك المعونة كديوس Te lo bendiga en los compañeros, quiere decir Dios te dé los mejores compañeros y que te dé eh, de todo lo que necesitas en el viaje de la mejor forma. Dios te, te facilite todo lo que puede entristecerte, todo lo que puede ser difícil para ti. Dios te haga cerca lo, lo lejos, Dios sea tu confianza, tu protector en todo lo importante. Dios te proteja tu religión y tu fe y todo lo que está en la mano de confianza y que te proteja el final feliz y que te indique hacia lo mejor. Y por favor, mucho cuidado, tener mucha piedad de Dios, mucha obediencia de Dios y te, te lo dejo en la mano de Dios. Y vaya con la bendición de Dios, omniponente, todopoderoso. El mensajero de Dios dice: cuando estás en el viaje, de vez en cuando vayas a pararte para descansar. Cuando usted va a ver que hay un buen lugar en el camino, vaya a descansar un rato. El Mahomet ba Bagrari dice: cuando ya estás viajando, a veces llegas a un lugar de jardines, fuentes, cosas lindas de naturaleza, párense, deténgase, vaya a descansar un rato. A veces llegas a un desierto seco, anda rápido, no vayas a parar en lugares secos, desérticos. Cuando entonces llegas a un desierto, anda rápido, no vayas a parar. Cuando llegas a un lugar, no sé, verde, linda, todo eso. Párense, descansen un rato y después anden. Una de las cosas importantes en el viaje, escúchalo bien, querido hermano, es importante, es que tú vayas a tener compañeros, que el estado económico de los compañeros sean parecido a usted o iguales que a usted. ¿Por qué? Porque cuando tu compañero tiene mucha plata y gasta mucha plata, te sientes como humillado. Él va a comprar la mejor comida, va a estar en mejores lugares y tú te sientes como humillado. O si tú vas a gastar mucha plata y ellos no tengan para gastar, ellos se sienten humillados. Escucha esa historia. Hosein ibn Abel Allah, un compañero del Imam Sadr. dice: con un grupo de 25, no sé 20 cuánto personas, fuimos a Mecca. En el camino. En cada lugar donde nos eh, acampábamos, ac entonces yo sacrificaba un cordero y daba el asado a todo el mundo. Entonces todo el mundo ya comía del, co del cordero que yo sacrificaba. Entonces, en cada estación donde nos parábamos, nos eh, acarpábamos y poníamos las carpas, yo sacrificaba un cordero y le daba... A la gente que lo coma. Después, en la siguiente estación, hacía lo mismo, porque estuvimos en el camino del Mecca, de Hajj. Cuando volvimos a visitar al Imam al-Salam en Medina, el Imam al-Salam estaba muy disgustado conmigo y dijo: ¿Cómo has humillado a estos musulmanes? Y yo, muy sorprendido, dije: Me refugio en Dios de humillar a los musulmanes, a los creyentes. Imam Sadiq dijo, a mí me informaron que tú en cada parada, en cada estación que se pararon, entonces tú has sacrificado un cordero. Entonces José Núñez dice, es cierto, yo lo hice para Dios. Yo quise alimentar a esos peregrinos. Imam Sadiq dijo, ¿acaso tú no sabías que ellos no tenían suficiente para hacerlo? Ellos también querían hacerlo, pero no lo podrían hacer. Tú has metido a ellos en una competencia, y en ello les has humillado a todos. Porque todo el mundo, cuando venía, veían que tú estás sacrificando Cordero en cada lugar. Ellos también decían: Ay, Dios, yo quiero hacerlo, pero no tengo con qué hacerlo. Se sentían como humillados, pero a ti no te importó eso. No te diste cuenta de cómo has humillado a ellos. Entonces, y porque ellos pasaban pobre, eran pobres, no podían hacerlo y se sintieron como oprimido, se sintieron como humillado. Entonces yo dije, pido perdón de Dios y nunca jamás voy a repetirlo de esa forma. ¿Qué quiere decir de esa forma? A veces nosotros estamos ostentando con nuestra plata en el viaje. Eso no está bien. Hacer que los demás se sienten pobre. Hacer en el viaje, hay personas que hacen lo posible para. Incluso van a invitar a los demás. Pero con esa invitación quieren humillar a los demás. Eso no está bien. Eso no está bien. Imam al dice: si quieres viajar con un grupo de compañeros que sean igual que ti en la plata. Porque si vayas con alguien que él va a pagar todo tu viaje, eso te va a humillar. Te vas a sentir como humillado. Dice, no seas como esas personas que van a ser pendientes a los demás. Eso está mal. Porque tú estás exponiéndote a ser humillado. Cuando una persona está gastando todos los casos de tu viaje y tú así como pendiente a esa persona, nosotros en Persia decimos colgada, una persona que es colgado a los demás, entonces pendiente a los demás, anda tras los demás, entonces vas a sentirte humillado, no lo hagas. Imam Sadiq Sodom Ali Salam dice, vaya con un compañero, que el compañero sea tu adorno. Tu orgullo. Quiere decir, tu compañero sea tan noble, noble hemos dicho, de sabiduría y de la fe. Tu compañero del viaje debe ser tan noble que te sientes honrado teniendo ese compañero. Y no vayas a un grupo de la persona que tu compañía a ellos está honrando a ellos. Otra vez. Elija compañeros. Que ellos te honren a ti. Te sientes honrado por tener estos compañeros tan nobles, tan creyentes y todo. No elija a los compañeros que todos son inferiores espiritualmente que a ti. Y tú estás honrando a ellos por tu compañía. Creo que ya está claro. En otra narración, dice, eligen compañeros que sus gastos sean parecidos como los suyos. Para que, no se, para que no se sientan humillados. En otra narración, que ya es del mensajero de Dios, dice, haga el viaje lo más corto posible. Hay personas que cuando ya están en el viaje no piensan en volver. Eso no está bien. Eso no está bien. Hay personas que van a viajar sin importar, no le importa la vuelta. Eso no está bien. El mensajero de Dios dice, el viaje puede ser una tortura para los demás. Por ejemplo, tu esposa se siente como torturada cuando ya la has dejado. Tu familia, tu mamá. Entonces dice, haga el viaje lo más resumido, lo más corto posible. Y vuelven más pronto posible ante la familia. Tus hijos. Se van a sentirse como mal, porque extrañan al papá, extrañan a la mamá. Así que cuando ya quieres separar, separarte de la familia y viajando solo, haga el viaje más corto posible. Si puedes volver hoy, mejor que la mañana. Vuelve hoy. En otra narración del mensajero de, del imam Sadeq dice... Eso es muy, muy eh, interesante, dice. Cuando quieres volver de un viaje, traiga regalo para tus famili tu familia, aunque el regalo sea lo más mínimo. Eh, Mira la palabra. Dice, <laughs> lo que sea posible. Traiga lo que sea posible de regalo para tu familia. Aunque sea una piedra, no vuelva con la mano vacía. Cuando estás volviendo de un viaje, es recomendable, súper recomendable, traer algo para la familia, para los niños, para las nenas. Traiga algo, aunque sea lo más mínimo posible. Aunque sea una piedra, no importa que traiga algo para tu familia. Bueno, conclusión de esa parte. Entonces, primero, el viaje es muy bueno, Elisa. Pero en el viaje debes cuidar tu fe, tu religión y los horarios de rezo. Los compañeros deben ser compañeros nobles, quiere decir creyentes, quienes en el viaje te ayudan a adorar a Dios, no los que te impiden a rezar. El lugar donde viajas no debe ser el lugar del pecado. Por eso tu viaje va a ser un, un viaje maldito. Si estás yendo al viaje separado de tu familia, vuelva lo antes posible. La mejor persona es quien cuando está viajando lleva, por ejemplo, mucha, lo que quieres llevar también para los compañeros. Estás llevando comida, no sé, cosas, frutas que llevas más que los demás para poder regalar a tus compañeros. Eso es lo mejor. Porque hay personas, a veces son tan tacañas, dicen, ¿no llevas comida? Y dicen, no, voy a comer de la comida de los compañeros. Es muy feo eso en el Islam. Eh, la mejor persona es la más generosa en el viaje. Y hemos dicho, no haga sentir, no haga que tus compañeros se sienten humillados por tantos gastos que tú haces, tanta plata que estás gastando, a veces harás que ellos se sienten humillados. No lo hagas. Y antes del viaje es muy recomendable hacer limosna y hacer la súplica y pedir la súplica de los amigos, de los hermanos. Avisar a ellos que estás viajando. A veces hay personas que lo hacen todos sus viajes de forma secreta. Eso no está bien. Está bien que vayas a despedir a tus amigos. Ay amigo, hermano, mira papá, yo estoy viajando y pida que ellos hagan la súplica para ti en Esa Eso era la primera parte eh, y terminamos con tema de compañeros. ¿Qué compañeros llevar en el viaje? Hay muchas narraciones que insisten a llevar compañero en el viaje y no a viajar solo. El mensajero de Dios, salallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, en su testamento al Imam Ali, salam, dice, Oh Ali, nunca vaya a un viaje solito. No, no vaya a viajar a sola. Porque ¿quién va a viajar a sola? El diablo va a ser su compañero. Si usted no tenga compañero, el diablo te va a acompañar en el viaje. Mira la palabra del mensajero de Dios. La fi safarin wahdak. No vaya en un viaje solito. Cuando una persona está sola, el diablo le va a acompañar. El mismísimo diablo. Entonces, una persona, un compañero, llegó ante el mensajero de Dios y el mensajero de Dios le dijo: Primero y lo más importante es el compañero y después el viaje. Entonces, a son somatariq es muy famoso en árabe, dice primero el compañero y después el viaje. Primero vayas a pensar a quién quieres llevar del compañero y no andas solo en el viaje. En otra narración, el mensajero de Dios dijo, a la unabiu con beshar en nas, quieren que les avise, les informe. ¿Quién es el peor de todo el mundo? ¿Quieres conocer quién es el peor de todo el mundo? قالوا, Bala, ya Allah. Dijeron, sí, oh mensajero de Dios, dinos, ¿quién es el peor de todo el mundo? قال, Man la persona que anda solo, la persona que va a viajar solo. Eso es el peor de la gente. En otra narración que es del Imam Ali, salam, comandante del, de los creyentes, nos explica una cosa súper, pero súper importante. Escúchalo bien, presta atención hermano. Mira la palabra, dice. La tashaban nafi safarek, no tome como compañero del viaje, no acompañes a una persona que tiene ese carácter. ¿Cuál carácter? Escúchalo bien. La yarala al alfadli Tú, viendo a ese compañero, reconoces virtudes de ese compañero. ¿Sí? Pero si esa persona no reconoce tus, tus virtudes, quiere decir, yo veo a ese amigo con una mirada de admiración. Pero ese amigo a mí no me ve con esa mirada de admiración. No tome compañero a esa persona, no tome a esa persona como compañero. Eso no está bien para el viaje. La persona que en su mirada te humilla, te considera inferior, no considera ventaja para ti, tanto tú consideras ventaja para esa persona. Con eso no vayas a viajar. Quiere decir, esa persona que es arrogante, te humilla, te considera inferior, no, te, no reconoce tus virtudes, no vaya a viajar con esa persona. ¿Por qué no va a viajar? Porque vas a sufrir. Porque esa persona, por ser egoísta, no va a importarse tu estado, no va a importarse lo que tú vas a sufrir en ese viaje va a ser una tortura para ti andar con esa persona. Así que no tome como compañero a una persona arrogante, egoísta, que el único que le importa es su propio interés. No le importa cómo está pasando a ti. Esa persona no está bien para el viaje. Bueno, ya hemos terminado. Primera parte sobre el viaje en el Estado. La segunda parte es sobre cómo administrar un equipo en el viaje cómo llevar una caravana al viaje, cómo atender a ellos, cuáles son las normas y algunos consejos del gran sabio Lokman a su hijo sobre el viaje. Inshallah que Dios le bendiga y les deseamos y le pedimos a Dios que les dé muy buenos viajes más que todo después de esa polémica de las enfermedades contagiosas Pedimos al, al Altísimo que les dé oportunidad de viajar bastante y que gocen los viajes viendo la naturaleza, conociendo a la gente, inshallah. Viajes en los cual no se cometa el pecado. InshaAllah que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.